audio revelaría polémicos manejos en la alcaldía de Daniel Quintero. Tenemos que cubrirlos. La grabación de una reunión del 6 de agosto de 2021 en la Secretaría de Inclusión Social causa revuelo en Medellín. La abogada Gloria Patricia Jaramillo reveló un audio de 30 minutos que dejaría en evidencia las polémicas prácticas que se habrían usado en la Secretaría de Inclusión Social de Medellín durante la administración de Daniel Quintero. La grabación es de una reunión del 6 de agosto de 2021 donde se comenta que el presupuesto del distrito habría quedado mal elaborado y algunas dependencias no tendrían los recursos suficientes para terminar la vigencia. La vocera del encuentro fue Isabel Cristina Cadavid, quien para la época fungía como asesora de despacho de Juan Pablo Ramírez, líder de la entidad y hoy investigado por los órganos de control por presuntas irregularidades en su gestión. En la mesa estaban los directores y subsecretarios, cuya visión sería ajustar la cartera para no resultar afectados. Cadavid les encargó un Tetris financiero para incrementar la contratación directa y evitar fuga de información a la prensa. A ella se le escuchó decir: "A hoy no hay flujo de caja en la alcaldía. Lo que nos pase es porque están quitándoselo a otras secretarías. En efecto, ellos tendrían que apretar los números y definir cuáles programas dejarían de atender". La explicación del momento es que para el 2021 el presupuesto se habría diseñado de manera errónea. Una de las frases que hoy causa malestar en la opinión pública es la siguiente: "Niñez es la única que tiene que sufrir", dijo la funcionaria. Los demás acompañantes la acompañaron con una serie de risas, pues se trataría de un mal chiste. Uno de los asistentes a la reunión, en conversación con Semara, dijo que el comentario de Cadavid no fue una sentencia de caducidad a la niñez, sino más bien una burla, porque esa unidad era la única que tenía el presupuesto arreglado. También hay críticas sobre el manejo que se le daría a los medios de comunicación, pues tenían claro que la prensa iba a reclamar explicaciones por los efectos que tendría la crisis de la cartera distrital en los programas sociales. En medio del encuentro se oyó una advertencia de un hombre: "Mucho cuidado con la atención a medios". Al parecer la directriz había sido unificar el discurso: "No estamos quebrados, hubo mal manejo de recursos, cuidar el lenguaje". Semana contactó este domingo a la protagonista de la conversación, Isabel Cristina Cadavid, quien mostró disposición para aclarar el episodio y pidió un tiempo prudente para emitir su postura. Ella llegó a ser la secretaria de Inclusión Social. El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre la filtración del audio: "No solamente saquearon y se robaron a Medellín, el impacto negativo en los programas sociales es muy fuerte. Recibimos la ciudad con un retroceso de 10 años. Su auditoría forense indicaría que todas las entidades estarían minadas de presuntas irregularidades. Lo único que les importó fue tener poder para saquear a Medellín. No hay entidad que se salve. Llevamos 4 meses y medio poniendo la casa en orden.